la cuestión es que su designación es producto de un acto de deslealtad. Él formaba parte del cuerpo técnico de Sampaoli y él formó parte del golpe de Estado que le dieron a Sampaoli en Rusia. Entonces, es casi poco ético que él se haya quedado, y se quedó porque es de la complacencia de los jugadores. Es decir, Messi sabemos que es el dueño de la selección argentina. Nada se hace en la selección argentina que Messi no lo consolide, que Messi no lo apruebe. ¿Me lo repetís a eso? Nada se hace en la selección argentina si Messi no lo aprueba. Los que lo conocen dicen que no. Yo lamento porque hay mil ejemplos que demuestran que él haciendo declaraciones cuando Higuaín se iba a quedar afuera, cuando Mascherano se iba a quedar afuera, él pidiéndolo como no pidió para nadie. Él tiene una muy buena relación con Scaloni. Y nosotros sabemos que hay técnicos con envergadura en la selección argentina que se tuvieron que ir porque el equipo se autogestionaba. Porque cuando los técnicos decían, vamos a entrenarnos, ellos decían, vamos a desayunar. Cuando el técnico decía, vamos a desayunar, ahora queremos descansar. Y ese técnico me dijo, ese técnico Martino, me dijo, se autogestionan. ¿Para qué querés que yo me quede ahí? Entonces necesitan a alguien dócil. Alguien dócil producto de esa ruptura que se dio en Rusia, y queda como desencadenante un técnico sin experiencia, sin antecedentes, un aprendiz. Igual este grupo le saqué en todo caso. Yo desconozco todo lo que dijiste. ¿Cómo? Desconozco todo lo que vos dijiste, pero este grupo... ¿En serio desconocés? Sí, sí. ¿Vos sos un hombre del fútbol y desconocés estos datos? ¿O no querés? La interna la desconozco, te soy sincero. ¿Sí? Pero... Sí, pero no, Miguel, pero no, digo, los datos no. Dame un segundo. Porque esta no es una novedad. Sí. No es una novedad que todo el mundo sabe que Messi piantó de la selección por lo menos 6 técnicos. ¿Nunca te pusiste a investigar por qué? Es decir, esto que vos no podés confirmar acá y que ponés en duda con respecto a mi razonamiento. Yo digo, vos, que sos un periodista experimentado, ¿no te pusiste a investigar para ver si era cierto o no? Te explico qué pasó. No tuve la chance como vos de hablar con el Tata Martino, tuviste el privilegio de hacerlo, lo nombraste recién, y yo no escuché a ninguno de los técnicos salientes del equipo que haya elevado la voz contra Messi y que lo haya aclarado o insinuado o contado. ¿No te basta la declaración de su bizarreta de hace poco tiempo? Cuando su bizarreta hace el reportaje con Del Bosque, cuenta que Messi en el Barcelona le imponía tanto su capitanía a Martino, que Martino en un momento determinado le dijo, mire, yo sé que usted, esto es público, es pasadido. Lo escuché a su bizarreta. Yo sé que usted le puede pedir al presidente del club que me vaya. Y me voy mañana. Pero por favor, no me actúe todos los días. Quisiera solamente... quiero decir esto, no por ir con ese argumento, insisto, no lo dije porque lo desconozco realmente, digo que este grupo, porque estamos hablando de Scaloni, este grupo no es el grupo que menciona Fernando, o sea, ese grupo tan criticado que menciona Fernando de autogestión no es este grupo, entonces no tiene que ver Scaloni con la autogestión o con lo que hace Messi, porque Messi dame un segundito, Fer, porque yo los he escuchado a todos y me quisiera apenitas agregar también una pequeña grajea a lo que todos ustedes dijeron, y me parece cada uno con argumentos brillantes y convincentes. Yo le voy a poner fichas a este pibe, a Scaloni. Yo creo que es el técnico para este momento porque ya probamos con todas las recetas y no nos fue bien con ninguna. Entonces es un tipo joven, cercano generacionalmente a pibes que les habla como muchas veces necesitan que se les hable. Y además, con esa carita de que acá no pasa nada, limpió un peso pesado como Di María, convocó 10 jugadores diferentes a la eliminatoria del año del Mundial pasado. Se fue por la puerta, yo diría, grande de la Copa América pasada.